Continúa la guerra de intereses en el Palacio Nacional con la comunicación del gobierno. Y a Luis Abinader se le ha ocurrido la brillante idea de traer un importado para poner orden en la casa. Atención, Milagros Germán. Atención, Daniel García Archibald. Ya se hizo la repartición entre los canales de televisión de República Dominicana que van a transmitir el año escolar a distancia. Pero no todo el mundo ha quedado contento con la repartición del pastel, del botín. Y los que quedaron fuera se han amotinado. Y hoy vamos a revelar en qué nuevo conflicto Roberto Fulcar ha metido al gobierno. Al parecer, al ministro de las Fuerzas Armadas o del Ministerio de Defensa no le pierden rastro y ahora anda un asunto ahí en las redes sociales que podría, o redes no, WhatsApp más bien, que podría calentarlo y hacerlo quedar como un nuevo huevo de Díaz Morfa. En varias ocasiones hemos hablado en esta plataforma del conflicto de intereses muy serio que hay en torno a la comunicación del Palacio, en donde por un lado Milagros Germán, por el otro Daniel García Archibald y meta en esa ecuación incluso a Oli Matos. Todos tienen, digamos, su enemigo o adversario preferido momentáneo. Pero la génesis, la manzana de la discordia de ese proceso es el presupuesto de colocación publicitaria, en donde principalmente Daniel García Archibald, lo digo de manera responsable, está tratando de, qué sé yo, de ponerles unos piecitos ahí a Milagros Germán para que ella caiga, queriendo hacerla quedar públicamente como una inepta, como una persona incapaz de gerenciar el tema de la comunicación gubernamental. Y según mi olfato político, no creo que sea un asunto de problemas de gerencia por parte de Milagros Germán. Pienso que más bien lo que se está dando ahí es básicamente que se quiere descalificar a nivel público a un elemento que podría ser el que tenga la responsabilidad de decidir dónde se va a colocar y en qué medios, programas, qué sé yo, o radio, televisión, periódicos, la publicidad del gobierno. Por más austero que sea ese presupuesto, estamos hablando de cientos de millones de pesos al año. Y eso se huele que le debería caer en las manos por default a Milagros Germán, que es una persona, al igual que Daniel, que hay que ser justo con eso, ¿no? Conocen perfectamente la estructura mediática de nuestro país, de la televisión y lo demás, pero el detalle está en que nadie quiere compartir la facultad de decidir con nadie. Todos los que están bailando ahí quisieran, humanamente hablando, que la discrecionalidad de repartir ese presupuesto quede solamente en la cabeza de una persona, ya sea Daniel García Archibald o cualquier otro elemento del gobierno. Por eso es que Milagros Germán no cabe en esa ecuación. Ninguno de esos elementos cercanos a Luis Abinader que trabaja en el tema comunicación quisieran que también eso le caiga en las manos a esta ya presentadora, comunicadora que tiene ya más de 30 años en este negocio y por lo tanto conoce muy bien la naturaleza del tema de las agencias, de los programas y demás. Entonces, ante todo esto, ¿qué es lo que ha ocurrido? A Luis Abinader, para tratar de parar esta guerra fría interna entre García Archibald y Milagros Germán, se le ocurrió la idea de traer a Mauricio Bengoechea. Y esto es una primicia, si usted no lo sabía, Luis Abinader contrató a este señor nueva vez para que sea la cabeza de la comunicación del Palacio. Esto es una medida política, estratégica, para Luis no tener que darle frente él mismo al conflicto de los elementos ya citados. Y lo que se espera es básicamente que ellos pues vean en Mauricio de Bengoechea el elemento al cual tengan que rendirle cuentas. Y de esa forma
tratar de parar esa pugna interna. El problemita con todo esto, o quizás el asterisco, es el hecho de que Mauricio de Bengoechea, en su calidad de asesor de comunicación internacional, es un elemento que lo menos que le puede pagar o que le pagaría el Estado Dominicano a él mensualmente son $50,000. Estoy diciendo una cifra conservadora, $50,000, pero un elemento así, que haya que mudarlo en República Dominicana, que haya que pagarle educación a sus hijos y costearle por encima de, en función de que se muda a otro país, $50,000, eso es poco. Estamos hablando de 60, 70, 80, etc. Y ese es un país en donde supuestamente no hay dinero. Ese es un país en donde el gobierno, comenzando por el presidente, ha suprimido sus gastos representativos y le acaba de decir al país que no habrá canastas navideñas, incluso para la gente de escasos recursos. En ese contexto, la contratación de Mauricio Bengoechea, tratando de parar un conflicto porque hay unos elementos en el partido, en el gobierno, que quieren zancajear a otro, en este caso a otra, como que caramba, es mucho tener que pagarse o darse el lujo de pagar hasta $100,000 mensuales buscando resolver un conflicto que uno no sabe si quizá de repente bastaría con que el presidente jalara a todas las partes a capítulo. Pero Mauricio de Bengoechea en República Dominicana no nos va a costar menos de $70,000 al mes. Y en un contexto de crisis habría que preguntarse si es pertinente desembolsar esa suma todos los meses, todo porque al presidente no le da la bendita gana de parar un chisme. Díaz Morfa podría haber puesto un huevo otra vez. Depende de cómo la sociedad dominicana lo tome. Lo cierto es que hay una persona o unos cuantos que están filtrando cosas que entienden que pueden ser un drawback o un revés para Díaz Morfa a nivel público. Ya es más que palpable que hay unos cuantos por ahí que quieren la cabeza de Díaz Morfa. Y uno podría intuir por dónde va ese asunto, pero en aras de no apresurarnos, vamos a decir básicamente que anda de WhatsApp en WhatsApp un memorándum en donde se deja ver que el Ministerio de Defensa le manda a colocar seguridad a Peggy Cabral, la viuda de Peña Gómez. En función de cómo la sociedad tome esto, estaríamos ante un nuevo huevo de Díaz Morfa a solo días de lo que ocurrió con el nombramiento de los hijos y familiares de Melton Pineda como su escolta. Y yo quiero someter esto a consideración de ustedes en una encuesta para que opinen en la cajita de comentarios para esos fines y diga si estuvo bien o no que le colocaran seguridad a Peggy Cabral. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Prometo leer todos los comentarios. Estamos ante un nuevo huevo de Díaz Morfa a la hora de colocarle una seguridad a Peggy Cabral. El gobierno dominicano, específicamente el Ministerio de Educación, hizo una compra de espacios en los medios tradicionales, radio y televisión, para la transmisión a distancia del año escolar. Esta decisión se toma porque hay una limitación en cuanto a los recursos por parte de la gente, ¿no? Al nivel más frugal, para la compra de equipos o para el hecho de que se pueda costear un internet mínimamente decente que permita la transmisión de data, que haga que los niños reciban el contenido en tiempo real. Pero queda en el aire el tema de la contratación por más de $30,000 millones de pesos para dotar de los equipos necesarios. Aparentemente ese monto y esa cantidad de equipos no cubre a todo el mundo. Aún así, el bajadero que se busca, que creo que es el más pertinente,
es contratar a los medios locales. Creo que es el más pertinente porque no solo se está resolviendo un problema de cara a la población con un ámbito tan importante como lo es la educación, sino que también el Estado sirve ya no como mantenimiento de botellas, sino como un pago por algo práctico, pues mantiene la economía en el sector comunicación en nuestro país, y eso es muy importante. Ya había hablado de que incluso España tuvo que subvencionar a todo el aparato mediático de ese país ante los estragos de la crisis sanitaria. Es decir, que la decisión de Roberto Fulcar y de Luis Abinader es por todos lados la más acertada a la hora de contratar espacios en televisión y radio para transmitir el año escolar a distancia. ¿Dónde está el pequeño problema? ¿Dónde está el ligero detalle? ¿Cuál es el desliz impertinente? Señores, ustedes tienen que ser, amén de gerentes, ¿no? Tienen que ser tácticos, políticos, porque ustedes contrataron a todo el mundo. Perfecto, lo aplaudo. Contrataron a Manuel Corripio, sus canales, que son el 2, el 11, el 39. Contrataron a Gómez Díaz, que tiene el 15, tiene el 13, el 5 y no sé qué más. Contrataron a Antena 7, la gente de la familia León, y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Que en el espectro del VHF, donde están los canales tipo 47, tipo canal 19, tipo canal 35, solamente contrataron la frecuencia de Manuel Estrella. Y el canal 39, que es de los Corripios, se pegó porque estaba en el paquete de medios del grupo Corripio. Pero se podría decir tajantemente que de los canales UHF se contrató solamente el canal de Manuel Estrella. ¿Cuál ha sido el resultado de esa decisión? Que los demás propietarios de canales en frecuencia UHF se han amotinado, se han sindicado y ahora están, en buen dominicano, en rabia con el gobierno. Están dispuestos a, yo no sé si decirlo, porque es un asunto grave y sensible, pero Roberto Fulcar, que es dominicano, sabe lo que significa estar en rabia con, y eso lo ha propiciado el hecho de que el agraciado en frecuencia UHF ha sido solo Manuel Estrella, el mismo agraciado de siempre. Y yo tengo para decirle a Luis Abinader y a Roberto Fulcar que ellos quizás favorecieron a Manuel Estrella con eso, lo cual es muy evidente, pero al mismo tiempo se ganaron un revés que no lo va a sufrir Manuel Estrella, sino el gobierno que ellos encabezan. Por eso dije que el asunto es delicado, que gobernar no es tanto un asunto de gerencia fría, sino de tomar en cuenta todos los factores humanos del lugar. Porque ahora ni yo mismo sé qué puede salir de ese amotinamiento, pero son medios y hay gente que los ve. Yo no sé si ya el gobierno cerró esta compra de espacios, que señores, estamos hablando de decenas y decenas de millones de pesos. No sé si aún estén a tiempo para ampliar un poco el espectro y allantar a esa gente, porque no pueden decir que es por falta de cobertura, porque ahí hay canales cuya cobertura, los UHF, es a nivel nacional. O sea que es evidente que fue un favoritismo, ¿no?, que se focalizó en Manuel Estrella. No pueden negar eso. Repito, es más que evidente. El resultado, el resto de los canales UHF apuntando contra el gobierno.